Buenas, queridos lectores y lectoras, en el video de hoy vamos a hacer la batalla de mis libros favoritos. Para los que no tienen ni idea de qué trata el video, el punto es que voy a elegir 12 de mis libros favoritos de toda la vida, los voy a poner a competir en diferentes rondas y el libro ganador, el libro final, se supone va a ser mi favorito de toda la existencia, o sea, el libro favorito de Roxana, ese va a ser el que gane. En primer lugar, conozcamos a los participantes de este video. Mujercitas de Louisa May Alcott, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, Jane Eyre de Charlotte Bronte, La Pregunta y la Respuesta de Patrick Ness, Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, Las Ventajas de Ser Invisible de Stephen Chbosky, 1984 de George Orwell, El Hijo de Neptuno de Rick Riordan, Citónica de Brandon Sanderson, Ready Player One de Ernest Cline, Cuando no queden más estrellas que contar de María Martínez y Amanecer Rojo de Pierce Brown. Advertencia, si ustedes no son lectores, probablemente consideren bastante exageradas mis reacciones al poner a competir a mis libros favoritos, ¿ok? Entonces, no es que esté siendo ridícula, es que literalmente siento demasiado por estos 12 libros seleccionados y ponerlos a competir supone para mí una tortura gigante, pero a la vez me parece divertido ponerme aquí a hacer drama por los libros porque claro, soy lectora, soy apasionada, ¿qué esperaban? Entonces, si son lectores seguramente me van a entender, el fangirleo en este video está potente. Dicho esto, empecemos. En esta primera ronda voy a sacar dos papelitos, los voy a poner a competir y así voy a ir eligiendo. Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky. Iniciamos fuerte. Contra. Cuando no queden más estrellas que contar de María Martínez. Gente, no mamen, o sea, salieron estos dos libros que amo con todo mi corazón. Honestamente creo que estos pudieron haber sido finalistas. No lo sé, no sé qué hacer, güey. O sea, literalmente este fue el primer libro que yo tuve, el que compré por entretenimiento, por gusto, y el que marqué, el que leí como en 3 días, a pesar de que yo no tenía hábito lector, de lo mucho que me gustó, lo he leído como 4 veces, o sea, neta. O sea, esta biblioteca no sería nada sin Charlie, Patrick y Sam, ¿ok? Bueno, pero, o sea, ya he hablado de este libro en otros videos, pero resumidamente, es un adolescente con problemas psicológicos, depresión turbia, que por primera vez tiene amigos, un grupo bonito, descubre lo bonito que es la vida, va mejorando, va recayendo a lo largo del libro. Habla de la amistad, de ser adolescente, de crecer, habla de tantos problemas, pero de una manera tan bella, a través de cartas, y entonces Charlie se siente como un amigo que te cuenta su vida de la manera más bella. Y por otro lado tenemos Cuando no queden más estrellas que contar de María Martínez. Gente, si han visto otros de mis videos, o mi Instagram, o cualquier red social mía, sabrán que yo me obsesioné con este libro. O sea, este es un libro que leí justo este año, hace como un mes. Insuperable. Es un romance entre Maya, una bailarina de ballet que se lesiona y le dicen que su carrera profesional se va a la basura, sus papás la abandonan desde que es pequeña, sus abuelos la crían, pero luego le dicen como, no, bitch, te vas de la casa, su relación termina, o sea, toda su vida se le va a la basura al inicio de este libro, y ella tiene que descubrirse a sí misma, saber qué es lo que va a querer para su futuro, enfrentarse a un montón de sus miedos, y entre eso conoce a otro personaje, que no voy a decir porque según yo es spoiler, y hay una historia de romance, desamor, lloré tanto, y no sé, siento que ella tiene muchísimo crecimiento personal en este libro. Hay que elegir entre estos dos. Joder, es que siento que de verdad los dos comunican lo que soy, ¿eh? O sea, el protagonista, Charlie, me representa a mí de 14 años y a mí de 19. Y la protagonista, Maya, básicamente representa mi vida actual. Pero voy a actuar por lo que... por lo que me dice mi corazón y voy a quedarme con las ventajas de ser invisible porque le tengo un apego emocional bien turbio. Saben, yo pensé que este video iba a ser intenso únicamente en la final y está siendo tremendamente difícil desde el principio, o sea, pero es que ¿por qué tengo tan buenos gustos? No sé. Apareció Amanecer Rojo de Pierce Brown contra
Vamos a ver. Contra. ¡Ready Player One! ¡No! Repito por fines auditivos. Ready Player One contra Amanecer Rojo. ¡No mamen! Ok, les voy a hablar de Amanecer Rojo de Pierce Brown. Este es el primer libro de una trilogía. En el video de mis trilogías favoritas, ya hablé de esta trilogía al completo y supremamente la recomiendo si les gusta la ciencia ficción. Pero, de manera resumida, el primer libro trata de una sociedad futurista en la que los humanos ya viven en la Luna, en Marte, en Júpiter y en todo el sistema solar. Y se dividen jerárquicamente por colores. Los dorados son los humanos más poderosos, más fuertes, más guapos, más inteligentes, genéticamente más en todo, más todo. Y hasta abajo están los rojos, que son los esclavos, los trabajadores, los tontos, los niños también desarrollados, y básicamente la escoria de la sociedad. El punto es que por injusticias de la vida matan a la novia barra esposa del protagonista, que es una persona de color rojo, llamada Darrow Delico, y la muerte de su esposa a manos de los dorados genera en él este impulso de rebelarse contra este poder opresor, y se arma todo un desmadre, o sea, toda una rebelión, todo un intento de por fin derrocar este poder de los dorados que ha permanecido durante tanto tiempo. Pero en resumen, Ready Player One, otra historia de ciencia ficción medio distópica, en la que creo que estamos en el año 2040, más o menos, los humanos están obsesionados con un videojuego de realidad virtual llamado Oasis. Todos se la pasan jugando esa vaina. Y llega un punto en el que las personas prefieren estar dentro del juego y un poco ignoran sus vidas reales. Pero esto lo hacen porque hay contaminación, hay pobreza y básicamente el mundo real se está yendo a la basura. Entre todo este desastre, el creador del videojuego muere y con su muerte deja como un reto que básicamente consiste en que tienes que buscar un huevo de Pascua que está escondido dentro del videojuego. Y la persona que lo encuentre va a heredar toda la fortuna de este señor, que evidentemente es mucha, y no mames, se arma una cuestión súper llena de acción, divertida, llena de acertijos. El protagonista se llama Parzival, creo, y es un adolescente bastante geek, solitario, con algunos problemas de obsesión al videojuego, pero que sin embargo te llega a caer también. O sea, bueno, ya fue, tocó soportar, y voy a elegir Ready Player One de Ernest Cline. Porque ahorita que estaba hablando de ambos libros, creo que este me hace mucho más feliz, me hace emocionarme. La película también es increíble. Y siento que el mundo de Oasis es uno de los más bonitos que he encontrado dentro de los libros. Sin embargo, amo Amanecer Rojo. O sea, se los juro, es una de mis trilogías favoritas. Lo que pasa es que es un poco más violenta. Y mi lado inocente elige los videojuegos. Por alguna razón desconocida no aparece el clip en el que saco los papelitos de esta ronda, pero básicamente salió Crónicas Marcianas de Ray Bradbury contra Harry Potter y El Prisionero de Azkaban. A ver, empecemos. Crónicas Marcianas es un libro clásico sobre ciencia ficción. Básicamente son relatos de un mundo en el que los humanos ya logran conquistar Marte, crear civilizaciones allá, se mudan, pero, aunque suene muy loco y todo, no se habla de los marcianos. O sea, este libro es como una reflexión sobre los humanos, sobre cómo actuamos, cómo cometemos los mismos errores, cómo nos relacionamos con los demás. Habla tanto de las emociones, de la soledad, de todo lo que implica la humanidad. De verdad, les juro, es un análisis mega profundo de eso. Pero todo este análisis no es que sea un ensayo o algo así, que tú vayas leyendo y te aburres, sino que está como reflejado dentro de los relatos. Güey, hay unos relatos que neta dan miedo, pero no porque sean de terror, sino porque los humanos hacen cosas que te quedas en shock. Y es que está escrito de una manera tan bella. Dios mío, o sea, yo lo leí el año pasado y todas estas páginas del final son mi reseña, diciéndolo mucho que amé el libro. Y por otro lado está Harry Potter.
En realidad el que yo había escrito en el papelito es Harry Potter y el prisionero de Azkaban, o sea, el número 3. Pero no lo tengo en físico. Pero les juro, ese es mi favorito de toda la saga. Pero voy a sostener la piedra filosofal por fines visuales. En fin, Harry Potter, no mames. O sea, Harry Potter representa mi vida lectora. O sea, un cambio súper drástico. Yo sí leía un montón, pero Harry Potter es que es insuperable, no mames. Yo recuerdo que los libros eran súper largos, en especial desde la Orden del Fénix, El Príncipe Mestizo y Las Reliquias de la Muerte. O sea, son cajas, se ven aquí, son cajas. Y yo me leí cada uno como en una semana, incluso en menos tiempo. Yo me iba al sillón a leer todas las tardes. En fin, que no es joda que Harry Potter es increíble. O sea, tengo lentes circulares para fingir ser Harry Potter. Díganme si no. A ver, El Prisionero de Azkaban es mi favorito de la saga. Hay tanta diversión, hay tantos partidos de Quidditch. Es cuando por fin van a Hogsmeade. Todos los personajes están en una etapa tan bonita y siento que es como el libro en el que aún las cosas están medio inocentes, medio peligrosas, pero no tan trágicas como en los siguientes libros. O sea, ahí todavía hay algo de felicidad. Bueno, chile, no sé qué hacer. ¿Cuál me quedaría así si me dicen que me voy a morir mañana? No, bueno, ya, me voy a quedar con Crónicas Marcianas. Lo sé, lo siento, les he fallado, Potterheads. Sáquenme del fandom, o sea, ya, yo no merezco estar ahí. No, no es cierto. Siento que la saga de Harry Potter sí es súper importante para mí. Y así como en general de sagas, sí es mi saga favorita. Pero si pongo a competir únicamente Harry Potter y el prisionero de Azkaban con la tremenda obra de ciencia ficción de Ray Bradbury, me voy a quedar con él. Vamos con otra ronda. En este caso, Sitónica de Brandon Sanderson contra 1984 de George Orwell. Es un libro autoconclusivo, clásico, que trata sobre una sociedad distópica en la que está este personaje llamado el Gran Hermano, que es el líder supremo de ese lugar y básicamente los vigila a todos todo el tiempo. O sea, yo no sé, yo creo que hay cámaras que siempre están viendo a las personas y pues verdaderamente siento que este es uno de los libros distópicos más crueles y terroríficos que he leído. No está hecho para asustarte o algo así, pero es que ver cómo controlan a todas estas personas es bastante escalofriante, en especial los capítulos finales en los que te enseñan cómo funcionan estos ministerios del amor, de la guerra y del hambre y de no sé qué. O sea, una cosa pero bárbara lo mucho que torturan a las personas. ¿Hay romance dentro de la historia? Sí, y me parece bastante lindo. Porque es como que ese amor es una manera de rebelarse contra este sistema en el que de hecho como que promueven que no te cases, que no tengas hijos y que estés solo. No sé, pero es que el final de este libro siento que es también una distopía de las más realistas. O sea, como que el final de esto. Y por otro lado tengo Sitónica de Brandon Sanderson que, a ver. Este es el tercer libro de una saga que aún no se termina de publicar sobre ciencia ficción. Pero es que, o sea, aquí hay un planeta en el primer libro que se llama Detritus y se supone que alienígenas están atacando este planeta y dentro de este planeta hay humanos que se encargan de ser pilotos, manejar naves y defenderse de los alienígenas, para que no se extingan los humanos que quedan en este planeta. Pero es que es tan divertida esta mujer, o sea, yo le tengo tanto cariño a este personaje. También tiene como mejor amigo una inteligencia artificial que se llama Bebot. Nuevamente, por estar hablando de más, se me olvidó mencionar el ganador, pero Sitónica de Brandon Sanderson gana en esta ronda. Ok, vamos con Jane Eyre de Charlotte Bronte contra La pregunta y la respuesta de Patrick Ness. La pregunta y la respuesta. A ver, hay una sociedad en la que los hombres existen ahí y no hay mujeres. Las mujeres se extinguieron, entonces es una sociedad únicamente de hombres.
pero tienen un problema, y es que todos sus pensamientos se escuchan en voz alta. A esto le llaman el germen del ruido. En este segundo, ya no es tanto una persecución o algo así, sino que es como lucha entre poderes, ¿saben? O sea, aquí hay un poco de política. Hay muchísimo romance. O sea, en este libro se explora muchísimo lo de la pareja principal, que está formada por dos adolescentes, dos chamitos, los encuentros que hay entre los personajes de este libro. Pero por otro lado tenemos Jane Eyre, que literalmente es la historia de vida de una mujer llamada Jane Eyre. Desde niña es como abandonada por su familia, la llevan a un orfanato, y Jane Eyre pasa de orfanato en orfanato hasta que crece y se vuelve institutriz. Pero literalmente ella vive con este problema de sentirse abandonada, de sentirse sola, de no tener como una familia, no tener una conexión fuerte con otra persona. Y entonces vemos la historia de Jane Eyre desde que es niña hasta que se vuelve una adulta, y todo lo que le toca vivir. Y neta, les juro que le pasa de todo. O sea, es como que todas las desgracias del mundo se las depositaron a Jane Eyre, y ella las tiene que enfrentar. Hay problemas cotidianos. Jane Eyre tiene muchísimos miedos, también pasa episodios de tristeza bastante profundos, y desmadres amorosos. ¡Ah! Pero sobre todo es una mujer de la literatura supremamente fuerte, interesante, inteligente, a la que no puedo dejar de admirar. Y por estas razones me veo obligada a elegir Jane Eyre. Sin embargo, les juro que esta trilogía vale muchísimo la pena. O sea, aparece aquí, al fondo de mis videos siempre. Léanla, por favor, porque no puedo creer que haya eliminado otro libro de ciencia ficción. Y por último tenemos... no creo cuál es, o sea, está El Hijo de Neptuno contra Mujercitas de Louisa May Alcott. Sí, Mujercitas es el único que sobra. Fuck. Tú me estás pidiendo que enfrente uno de los mejores libros de la saga de Percy Jackson contra el mejor clásico que he leído en mi vida. A ver, en primer lugar tenemos a El Hijo de Neptuno, pero Percy Jackson es como la historia de un chico con dislexia y trastorno de déficit de atención que vive en Nueva York, y de la nada, como a los 12 años, se entera que en realidad es un semidios, que su papá es Poseidón, y que entonces como que tiene que ir a un campamento llamado el Campamento Mestizo, en el que llevan a otros semidioses para que se entrenen. Es que Percy Jackson es mi personaje favorito de la literatura. O sea, Percy es Percy. Trata sobre la vida de cuatro hermanas, y pues literalmente solo nos cuentan su vida, como sus problemas cotidianos, sus aventuras, sus alegrías, sus penas, cómo se van enamorando cada una de ellas, y también como las relaciones con sus amigos, con sus vecinos, con su mamá, con su papá. O sea, es un libro que básicamente representa lo que es la familia, el cariño y la unión con las demás personas. Y verlas desde que son medio pubertas, adolescentes, hasta que ya son adultas, es como toda una experiencia de vida. O sea, literal, en este libro lloré amargamente dos veces. Amo profundamente ambos libros, pero creo que me voy a quedar con El Hijo de Neptuno. Y entonces ahora van a pelear los seis que lograron clasificarse, en este caso Crónicas Marcianas contra Citónicas de Brandon Sanderson. Dos obras de la ciencia ficción, uno clásico y otro juvenil. En este caso me voy a quedar con Citónica de Brandon Sanderson. Bueno, vamos a continuar. En este caso, Ready Player One contra Jane Eyre. Los dos libros no tienen nada que ver el uno con el otro. O sea, el primero es de ciencia ficción increíble y el segundo es un clásico. Si tuviera Ready Player One en la mano versus esta cosa gigante, elegiría Ready Player One de Ernest Cline. Ok, voy con la última ronda de semifinal. Bueno, básicamente los que quedan son Las ventajas de ser invisible y El Hijo de Neptuno de Rick Riordan.
Bueno, yo creo que esta sí está un poco más clara, o sea, como que amo Percy Jackson y ya expliqué que es una saga que a mí personalmente me gusta muchísimo. Pero este libro es muy personal, o sea, una conexión tremenda. Es que, o sea, si yo fuera adolescente, hubiera escrito frases como las que dice Charlie. Bueno, entonces llegamos a la final, Guerra de Titanes. Tenemos Citónica de Brandon Sanderson contra Ready Player One. Ah, la bestia, es que ¿por qué? ¿Por qué? Uno con naves espaciales, viajes entre planetas y cosas así. Y otro de videojuegos y realidad virtual y distopía. Pero así como que ahorita estúpidamente voy a seguir a mi corazón y voy a elegir Ready Player One porque... Pues porque recuerdo que me gustó tanto, o sea, me encantó en el año en el que lo leí. Y si ahora que lo pienso es insuperable, o sea, de verdad ese libro es como el libro geek. El libro para los locos fanáticos de ciencia ficción. Por lo tanto, para la gran final nos quedamos únicamente con las ventajas de ser invisible versus Ready Player One. O sea, yo creo que estos dos competidores son como una representación de lo que leo. O sea, ciencia ficción, fantasía juvenil, cosas que son súper divertidas y interesantes, un poco raras, versus cuestiones más profundas de personajes que van narrando su vida y cosas así. Bueno, voy a dejar de hacerme interesante y voy a decir que el ganador es Las ventajas de ser invisible. Como que no me sorprende porque este fue el primer libro que leí y le tengo mucho cariño y como que siempre que alguien me pregunta, güey, ¿cuál es tu libro favorito? Yo respondo este. Pero a la vez quería hacer esta competencia como porque han llegado muchos otros libros nuevos y muy buenos a lo largo de mis años como lectora. Entonces, según yo había cambiado algo, pero parece que no. De alguna manera la Roxana del 14 sigue teniendo un poco los mismos gustos que la de 19. Y sigo eligiendo las cartas de un vato triste que nos cuenta su vida. Pero es que les juro, es un libro muy bueno. Deberían leerlo, es muy corto. En fin, pues ya eso es todo por este video. Aquí están algunos de mis libros favoritos de la vida. Sé que ganó Las ventajas de ser invisible y objetivamente creo que hay otros libros mejor escritos, pero siento una conexión emocional muy fuerte, dependencia con ese libro. Y no sé, por eso ganó. Pero de verdad, altas recomendaciones los 12 libros mencionados en este video. Si no han leído Percy Jackson, Harry Potter o las otras trilogías que mencioné, ya tienen de dónde escoger para su siguiente lectura. Recuerden suscribirse y darle like al video si les gustó. Nos vemos en el próximo video.